Nuevamente a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy viernes 28 de enero del año 2022. Carmen Enita Acevedo Betancourt estuvo tempranito a las 8 de la mañana en Noticias con Café, como todos los lunes y viernes. Cosa de acabar la semana tempranito para que usted esté en el fin de semana bien enterado de todo lo que está ocurriendo, con el análisis preciso, con el contexto debido. Y entonces los lunes empezar la semana de la misma manera que la acabamos aquí en Bonita Radio, con Carmen Enita Acevedo Betancourt en Noticias con Café. Este es su programa deportivo Más de una milla, que es de lunes a viernes al mediodía. Gracias a todos por su sintonía siempre, por estar en Bonita Radio, por apoyarnos, por compartir y por siempre decir presente. Hoy vamos a hablar de la Serie del Caribe, que ahora mismito Puerto Rico, los criollos de Puerto Rico están en el terreno jugando contra el equipo de Panamá. Vamos a hablar también de que se confirmó la pelea del milenio, uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo. ¿Por qué? Porque es un evento deportivo estelarizado por dos mujeres, y una de ellas es boricua. Amanda Serrano y Katie Taylor acaban de oficializar que van a estar enfrentándose en una pelea de gran magnitud, una mega pelea, este próximo 30 de abril. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Rafael Nadal. Rafael Nadal en el Abierto de Australia. El Abierto de Australia ha estado sumido en discusión por todo lo que pasó con Novak Djokovic y la cosa de la vacuna y la visa y la inmigración australiana, y que si se deporta, que si no se deporta, que si fueron al tribunal, que si el tribunal dijo que no, y después dijo que todo eso es lo que se estaba hablando del Abierto de Australia. Finalmente deportaron a Novak Djokovic. Le dijeron, no te vistas que no vas. Le dijeron, regresa para tu casa. Entonces el Abierto de Australia empezó a jugarse sin su campeón defensor, que fue Novak Djokovic, que es Novak Djokovic. Bueno, que fue, porque ya sabemos que no va a ser más. También había una historia importante dentro de este torneo, y Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, que están todos empatados con 20 títulos de majors. Y entonces prometía Djokovic, siendo el rey del Abierto de Australia, habiendo ganado 9 de esos abiertos, de que iba a revalidar como campeón y de vez iba a romper ese triple empate entre esos grandes tres jugadores. Pues ahora, para echarle sal a la herida de Djokovic, es Rafael Nadal el que está en la final del Abierto de Australia. Y va contra nada más y nada menos que un ruso. Vamos a ver, vamos a hablar de eso. Finalmente vamos a estar hablando con Frankie Nazario Crescioni de este fin de semana, este domingo, que espera dos gigantes encuentros en la NFL, las finales de la conferencia, de las conferencias, para decidir cuáles son los dos equipos que van al Super Tazón, al Super Bowl. Así que a la segunda media hora vamos a estar hablando con Frankie Nazario Crescioni. Así que compartan nuestros contenidos siempre, amigos y amigas. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, Bonita Radio. Espérate, que esto está sonando y yo no quiero que suene. Que estamos en bonitasradio.net. Ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Recuerden que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido y fácil esa donación si la desean hacer. Cheques, giros postales, correspondencia en general que quieran hacernos llegar aquí a Bonita Radio, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio, nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, únase a las miles de personas que ya nos siguen en YouTube. También en nuestras plataformas iVoox, iTunes y Spotify, que nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar de manera de audio en podcast. Ya lo sabe, pónganlo en la nevera, que ahí está Bonita Radio para todos ustedes. Y importante, nuestros auspiciadores, gracias a Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, con nosotros siempre aquí en Bonita Radio. Gracias por estar.
y vamos por más. Zumbe para acá. No lo piense más. Únase a los medios alternativos. Déjame echar esto para acá porque esto está muy lejos. El micrófono, digo yo, lo dejé por allá abajo como botado. Ahora sí, estamos aquí. Estamos en vivo. Espérese que moví esto también. Perdónenme, pero estamos en vivo y aquí hacemos de todo. Bueno, ya sabe, únase a los medios alternativos que aquí estamos para todos ustedes. Vamos a empezar. Bueno, la serie del Caribe, déjame chequear porque el juego estaba al momento de empezar el programa. Una carrera a cero al favor del equipo de Puerto Rico. Los criollos de Puerto Rico todavía están 1-0. Van a empezar la alta de la séptima entrada. Puerto Rico dominando al equipo de Panamá. Esto se está llevando a cabo en ese estadio. El estadio Quisqueya Juan Marichal. Ese es el campo donde se está jugando la serie del Caribe. En Santo Domingo, República Dominicana. Buscando a los dominicanos revalidar el campeonato caribeño. Ellos son los máximos campeones de la serie del Caribe con 21 títulos. Segundo, los Puerto Rico con 16. Así es que buscan los dominicanos revalidar allí en su casa, en el terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal, en el medio de la capital Santo Domingo, República Dominicana. Y vamos a ver en este, una de las cosas, para nosotros por lo menos, déjame ponerme acá, para nosotros por lo menos, uno de los grandes momentos deportivos que vivimos todos los años, en cualquier deporte que se dé, Puerto Rico contra República Dominicana. Y cuando particularmente es en el béisbol, ¿qué más podemos pedir? Y cuando vamos a jugar en una serie del Caribe, que es nuestra serie mundial, el gran torneo caribeño, que dicho sea de paso, fíjense la importancia que tiene la serie del Caribe. Es Puerto Rico, es República Dominicana, es Venezuela, estos tres países particularmente, productores no solamente de grandes jugadores de béisbol, de jugadores de béisbol de calibre de Salón de la Fama que tanto hemos hablado en esta última semana. Precisamente, el cuarto dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama fue antes de ayer, David Ortiz, el Big Papi de los Medias Rojas de Boston. Dominicana tiene 4, Puerto Rico tiene 5, y ahí está la región del Caribe diciendo presente en la... En el deporte de béisbol que tanto se practica alrededor del mundo y que es sinónimo con este lado del planeta. Estados Unidos con sus grandes ligas. Sabemos que en el otro lado del charco, Japón tiene una extraordinaria liga de béisbol, igual Corea. Pero es en el Caribe que por milla cuadrada, por cada 100.000 habitantes se producen más jugadores de béisbol y jugadores de béisbol de éxito. Así es que esa es la importancia que tiene la Serie del Caribe cuando hablamos de la relevancia que tiene este torneo para nosotros y para el resto del mundo. Miren, este es el roster que el equipo de Puerto Rico presentó para este juego que se está llevando a cabo. Que como repito, estoy aquí siguiéndolo, está una carrera cero, lo pueden ver por Guapa Deportes. Guapa Deportes y en las páginas de Guapa Deportes de los Cangrejeros de Santurce también lo están transmitiendo en su página de Facebook. Pueden buscarlo ahí aquí en Facebook que se está transmitiendo ese juego a través de Facebook Live. Puerto Rico contra Panamá ahora mismo. Mire, el primer bate, el right field, Raymond Fuente. El segundo bate, el jardinero izquierdo, Jonesui Fargas. El tercer bate, el jardín izquierdo, Dani Ortiz. En primera base, el cuarto bate, David Vidal. El tercera base, que es el quinto bate, Manuel Rivera. El sexto bate, jugando segunda base, Bimael Machín. El bateador designado, bateando séptimo, Roberto Pérez. El receptor, octavo bate, Jonathan Morales. El Ciore, o el shortstop, Edwin Díaz. Bateando noveno y el lanzador que comenzó el juego, Nivaldo Rodríguez. Este juego ha sido dominado por los lanzadores. Actualmente cada equipo tiene 2 hits, 2 errores, 1 error cada equipo. Una carrera a cero realizada en la cuarta entrada por el equipo de los criollos de Puerto Rico. Están jugando ahora la baja de la séptima entrada. Como dije, está una carrera a cero a favor de los nuestros. Hoy Colombia se mide a Venezuela y México contra la República Dominicana. Los 3 juegos se van a estar transmitiendo. O sea, este
Y los otros dos también se van a estar transmitiendo en Guapa Deportes. También monitoreenlo por las redes sociales que los están dando allí. Espero que los puedan ver, disfrutarlo. Por ahora, Puerto Rico sigue adelante en el juego de inaugural de la Serie del Caribe. Mariel Rodríguez Caló, que anda por ahí. Saludos, Mariel. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a seguir. Voy a darles actualizaciones del juego según vayan pasando. Panamá acaba de realizar un hit y tiene corredor en primera base, así que está la cosa ahí. 1-0 todavía Puerto Rico. Bueno, vamos para adelante. Vamos a hablar de este evento. Este evento que ya hemos hablado en el programa de él, pero ayer se confirmó, es oficial, que la puertorriqueña Amanda The Real Deal Serrano se va a medir contra la campeona y considerada por lo menos por The Ring Magazine como la mejor boxeadora libra por libra del mundo, Katie Taylor, que es campeona de ligera, de las 135 libras. Esta pelea es oficial, ya, esto va para adelante. El 30 de abril de este año, Katie Taylor contra Amanda Serrano por el título de las 135 libras y además se juegan el título de quién es la mejor boxeadora del mundo. Y Puerto Rico, no debe extrañarle a nadie, está representado en los guantes de Amanda Serrano. Bueno, ¿por qué estamos haciendo tanto follón con esta pelea? Bueno, lo primero es que es puertorriqueña, es Amanda Serrano, es la boxeadora más condecorada en la historia de este país, incluye a los varones. 7 títulos en 7 divisiones distintas. Lo digo y no me cansaré de decirlo. Usted me ha escuchado 1000 veces, lo me va a escuchar 1000 veces más decirlo para que quede bien claro. El único boxeador que supera a Amanda Serrano en títulos en distintos pesos es Manny Pacquiao, que lo ha hecho en 8. Amanda Serrano lo ha hecho en 7. Y Amanda Serrano lo que ha hecho es fajarse, josear, ir para adelante, buscar exposición y demostrarle al mundo que yo soy así de buena. Y así ha sido el camino de Amanda Serrano. Ha sido sacrificado, ha sido duro, ha sido con todas las oposiciones, los obstáculos que conlleva ser mujer en los deportes que son dominados y controlados, particularmente que no es lo mismo por los hombres. Poco a poco el deporte femenino ha ido ganando terreno y ha ido convenciendo a comunidades, a distintas partes del mundo de que el deporte femenino merece ser expuesto, merece igualdad, merece ser tratado igual que el de los hombres. Cuando hablamos de boxeo es triplemente más difícil establecerlo como un deporte legítimo femenino, porque pues las mismas limitaciones de machismo y patriarcado que hemos crecido todos y todas, pues el boxeo es una de esas cosas que es, no, las mujeres no pueden pelear. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden pelear en un deporte que es legítimo, que es que está ahí, que se puede practicar? Bueno, todas esas limitaciones, además de todas las demás, ha tenido que estas mujeres, estamos hablando de Amanda Serrano particularmente, han tenido que superar para llegar a este punto. Y entonces ahora estamos en el momento donde no es solamente que las mujeres son parte de las carteleras de boxeo alrededor del mundo, y no es solamente que ya se empiezan a conocer las mujeres que están boxeando y que están participando en otros roles también en el boxeo, sino que ahora estamos de cara al evento deportivo femenino más significativo en la historia, o uno de ellos, con excepción a los torneos mundiales, particularmente el torneo mundial de FIFA femenino de boxeo, de fútbol, también los torneos mundiales de baloncesto, que dicho sea de paso, redujeron la cantidad de equipos, por lo tanto, no hay el mismo taller, no hay la misma oportunidad de los equipos de jugar en ese mundial de baloncesto, con excepción en las copas mundiales de voleibol, con excepción de esos grandes torneos mundialistas donde está establecido y que sabemos que hay grandes exponentes y que de hecho
ese equipo femenino de Estados Unidos de fútbol, son la cara del movimiento de igualdad en los deportes. Pues ahora tenemos que añadir este evento que estamos hablando. Amanda Serrano contra Katie Taylor el 30 de abril, nada más y nada menos que la arena más famosa del mundo, la meca del boxeo, el Madison Square Garden de Nueva York. Esto, amigos y amigas, es muy significativo, un evento sumamente importante y que va a marcar un momento dado en la historia donde dos mujeres, esto no es la primera vez que pasa, no son las primeras boxeadoras que van a estar en una posición similar. Tenemos a Christy Martin, que lo hizo en su época en los 90 y al principio de la década del 2000, una historia muy triste de Katie Martin. Ella está viva y hoy en día está muy feliz, pero Christy Martin de Coal Miner's Daughter, le decían, que peleaba en las mismas carteleras que Mike Tyson, por dar un ejemplo, y atraía y ganaba bolsas millonarias. Layla Ali, la hija del gran Muhammad Ali, también hizo lo propio, tuvo su momento, pero no, ellas abrieron el camino, ellas fueron parte de esas mujeres que abrieron el camino para que hoy estemos hablando de un evento tan significativo que va a atraer muchísima audiencia, incluyendo los que piensan que las mujeres no deben boxear, van a estar atentos a este evento. En el Madison Square Garden, estelarizando una cartelera, dos mujeres por un título indiscutido de las 135 libras, las dos mejores boxeadoras del mundo, dos de las mejores boxeadoras del mundo, enfrentándose en un combate para definir quién es la mejor. Y que podamos llamarle un mega combate, con bolsas millonarias, con gran consecuencia para ambas boxeadoras y para el mundo boxístico en general. Cuando todo termine, al concluir esta pelea, este próximo 30 de abril, estas dos mujeres van a estar unidas de por vida porque fueron protagonistas de uno de los eventos, si no el evento deportivo más significativo en la historia, particularmente cuando hablamos del deporte femenino. Todo ese sacrificio y las luchas de igualdad, luchas de reconocimiento que las mujeres han tenido que hacer, que darle esa batalla, pues esto es una de esas, y que queda muchísimo por hacer, que no quede la menor duda, que todavía no estamos ni cerca a donde queremos llegar. Y me digo queremos porque yo soy parte, me considero parte de ese movimiento de igualdad con el deporte femenino. Pero este evento marca uno de los grandes éxitos, logros que esos movimientos, ese sacrificio, esas luchas han dado. Finalmente hay dos mujeres que están en el ojo público porque ellas van a tener un combate, un evento deportivo de gran, gran relevancia. Así que pónganlo en la nevera que una de esas dos mujeres es boricua, para que tú lo sepas. Amanda Serrano, así que pónganlo en la nevera. Yo sé que hay muchas personas que no necesariamente aprueban del boxeo, que creen que el boxeo es muy barbárico, y tienen sus razones y yo puedo entenderlas, pero ahí está el boxeo. Y ahora, más allá de mirar eso, tenemos que mirar el hecho de que este evento se va a llevar a cabo, ya es oficial. Yo sé que hoy en día es muy frágil los eventos deportivos dado a esta cosa de la pandemia, pero hay que tener fe de que esto se va a llevar a cabo. Marieli de Barrié Horneo anda por ahí, un abrazo, amiga. Sabe que siempre te tengo. Ahí te envié un par de mensajes para... yo con Marieli hablo mucho, particularmente de series de televisión. Así es que Marieli, gracias por estar por ahí. Bueno, vamos entonces a pasar ya, pon eso en la nevera. Amanda Serrano el 30 de abril. Saque sus calendarios. 30 de abril, 2022. Madison Square Garden. Que no quepa duda. Amanda Serrano contra la irlandesa Katie Taylor. 135 libras, campeonato mundial, mejor libra por libra. Qué clase de evento. Vamos para adelante, eso no nos perdemos. Bueno, vamos a hablar del Abierto de Australia. El Abierto de Australia empezó, como dije al principio del programa, con la imagen de Novak Djokovic desafiando las reglas de la vacunación, los trucos, las peripecias que hizo, todos los brincos y saltos que dio para tratar de, sin duda alguna, engañar al país y a los organizadores del evento de que él podía jugar aunque no estuviera vacunado. Pues le salió el tiro por la culata, ¿y de qué manera? Le había salido el tiro por la culata
en el momento que lo deportaron, pero ahora es, como dice mi amiga Carmen Enita Acevedo, injuria sobre ofensa. Ahora es leña del árbol caído, el dedo en la llaga, sale en la herida. ¿Por qué? Pues resulta ser que Novak Djokovic, más allá de toda esa controversia de las vacunas, es un fenómeno, fenomenal jugador de tenis. Es uno de los tres mejores jugadores de tenis en el mundo. Y es uno de los tres, está en la lista de los mejores jugadores en la historia de tenis. Esto que pasó, pues mancha un poco su reputación, pero nadie le quita lo bailado de que es un extraordinario jugador de tenis y que particularmente domina el Abierto de Australia. Estos tres jugadores, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, tienen sus especialidades. Nadal en el Abierto francés, cuando juega en el barro, él es un fenómeno y tiene todos los campeonatos del mundo del Abierto francés. Roger Federer en Wimbledon, rey y señor de Wimbledon. Y Novak Djokovic, el Abierto de Australia. ¿Y qué pasa? No, Djokovic no solamente buscaba revalidar como el campeón del Abierto de Australia este año, sino si ganaba este año, también rompía el triple empate de 20 títulos de majors, de torneos mayores, que comparten Nadal, Federer y él. Por lo tanto, este torneo para Novak Djokovic era que marcaba un momento, un antes y después en su carrera como tenista en la tierna edad de 34 años. Ya sabemos qué fue lo que pasó con Novak Djokovic y la vacuna o las faltas de vacuna, la manera que él menosprecia la cosa que está pasando con el virus, el haber estado compartiendo con niños, jóvenes y adultos un día después de dar positivo el 17 de diciembre. Dio positivo o recibió la prueba positiva el 16 de diciembre y el 17 estaba compartiendo. El 25 de diciembre estaba también jugando ahí en Belgrado, en Serbia, practicando en cancha. El 31 de diciembre estaba en Marbella, en España. Y entonces cuando llegó el 5 de enero a Australia, dijo: yo no he viajado, yo no he salido de mi casa. En la declaración que uno tiene que dar. Nada, todo eso ya está altamente discutido, cubierto por los medios. Finalizó con la deportación de Djokovic de vuelta a su casa en Serbia, que lo recibieron como un héroe. Y ahí tiene todo el derecho a recibir a su atleta como un héroe, a pesar de todo lo que pasó. Pero nada. Injuria sobre ofensa es que la final del Abierto de Australia, perdón, va a estar presente. A veces se me escapan las palabras y lo digo a mitad. Rafael Nadal. Y Rafael Nadal ya está en la final del Abierto Australia. Por lo tanto, ese campeonato del Abierto Australia que hubiera definido a Djokovic como el máximo ganador del Abierto Australia, además de establecer un récord de majors, de torneos mayores, y el desempate con sus dos contrincantes, Federer y Nadal, pues resulta que es Nadal el que está en esa posición y va a jugar contra el ruso Daniil Medvedev, que es la segunda raqueta del mundo, que es el que tienen ahí en pantalla. Rafael Nadal, para llegar ahí a la final, en los cuartos de final derrotó al canadiense Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. En las semifinales, debo decir, al italiano Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. En el lado del ruso Medvedev, que es la segunda raqueta del mundo, como dije, en los cuartos de final derrotó al canadiense Félix Auger Aliassime con reñidísimo partido, 6-7 en tiebreaker, 3-6, 7-6 tiebreaker, 7-5, 6-4. Y en la semifinal al griego Stefanos Tsitsipas con marcador de 7-6, 4-6, 6-4, 6-1. Así es que esa es la final del Abierto Australia. Por lo tanto, el tiro le salió por la mega culata. Por la mega culata a Novak Djokovic, después de todo lo que pasó con su visado y el intento de jugar ahí en el Abierto de Australia, a pesar de que la regla era que todo el mundo tuviera que estar vacunado. Él no fue vacunado, dio una prueba, todo fue un truco tras otro que no le salió. Finalmente el ministro de inmigración australiano le dijo: no, buenas tardes, gracias por venir. Así que eso es lo que está pasando.
Rafael Nadal va a ser el que va a estar disputando esa final que parecía que tenía que ser del señor Novak Djokovic. Así es que Rafael Nadal contra Daniil Medvedev. Bueno, vamos a pasar de tema. Y para eso tenemos invitados. Vamos a hablar de la NFL porque este fin de semana es para muchos, el fin de semana pasado es el mejor fin de semana de fútbol porque son las series de división, son cuatro juegos, los mejores equipos están ahí y hay muchos juegos. Pero el domingo se definen las conferencias, o sea que son los mejores cuatro equipos para definir cuáles son los dos equipos que van al Super Bowl. Y para eso, déjenme ponerme esto para poder escuchar mejor. Me tengo que poner esto acá, déjenme sacar esto por acá. Estamos en vivo, amigos y amigas. Estamos aquí, acuérdense que estamos hacemos aquí todo. Y vamos para adelante, así que déjenme ponerme esto para poder escucharlo bien. Bueno, para eso tenemos aquí con nosotros a Frankie Nazario Crescioni. Déjame ponerte el audio aquí. Buenas tardes, amigo mío. Bienvenido aquí a Más de una Milla nuevamente, Frankie. ¿Estás bien? Oye. Te oigo perfectamente. Estamos en vivo, ya lo sabes. Saludos, hermano. Oye, explicaste muy bien eso. Los playoffs de la NFL, desde que empiezan hasta que se acaba el Super Bowl, va bajando el volumen de juego, pero mejora la calidad. Y este weekend son dos juegos bien buenos. Bueno, Frankie, déjame ponerme, mira, estoy aquí haciendo una toma donde salimos los dos juntos para... estamos en la tecnología aquí en Bonita Radio, ya tú sabes, papá. Tú empezaste desde el principio con... Míralos aquí. Mira para allá, ahí estamos. Frankie Nazario Crescioni y este servidor. Déjame ponerme el audio aquí para que se escuche bien. Ahí estamos los dos. Ya está ahí. Frankie, pues sí, mano, este domingo hay fútbol y hay fútbol bravo. Sí, dos juegos bien buenos. Hay dos equipos que son Cinderella. Nadie esperaba ver por ahí a los Bengals ni a San Francisco. Los Bengals de Cincinnati contra los Chiefs de Kansas City. Frankie, ese es el primer juego que vamos a estar hablando. Primero, déjame poner esto mejor acá, esta imagen. Los Chiefs con Patrick Mahomes contra los Bengals de Cincinnati. Primero, Frankie, háblame de los Bengals. Me dijiste que es uno de esos dos equipos Cinderella, los equipos que no se supone que estuvieran ahí. Los Bengals de Cincinnati no ganaban un juego de playoff desde el 1991. Dicho sea de paso, del roster actual de los Bengals, solamente cuatro jugadores estaban vivos cuando la última vez que los Bengals ganaron un juego de playoff. Y ahora no solamente están en los playoffs, sino están en la final de su conferencia. Háblame de ese equipo de los Bengals, Frankie. Sí, los Bengals, mucha gente pensaba que en el draft de este año cometieron un error al no dedicarse a conseguir protección para Joe Burrow, que es su estrella emergente del equipo, y cogieron un receiver, un muchacho rookie que se llama Ja'Marr Chase. Y este muchacho, Chase, últimamente ha quemado la liga y a las defensas, una cosa increíble. La última vez que jugó contra los Chiefs, hace 3 semanas, que los Bengals ganaron, este muchacho le hizo 11 catches, 266 yardas y 3 touchdowns. O sea, esta gente de los Chiefs, si no encuentran cómo parar a Ja'Marr Chase, pueden tener un día largo. Pero este equipo de los Bengals son bien peligrosos. Lo que me preocupa de ellos, que tú lo viste conmigo y lo compartiste, que la semana pasada su línea ofensiva no protegió mucho a Burrow. Le hicieron 9 sacks. Joe Burrow viene de una temporada con una lesión de rodilla bien seria y yo siento que la rodilla está un poquito débil. Si no lo mantienen parado, van a tener un día largo también. Frankie, además de lo que tú hablas, a Joe Burrow la semana pasada le hicieron 9 sacks. O sea, le dieron hasta dentro del pelo a ese pobre muchacho durante el juego. Creo que fue un récord de sacks. Sacks, para las personas que no saben lo que es que cuando el quarterback tiene la bola, lo tiran al piso. La bola no adelanta nada. Eso es lo que es un sacks. 9 veces cogió golpes ese muchacho en el juego pasado. Y aún así ganaron el juego. Yo pudiera pensar, Frankie, que en un juego donde pasa eso, ese equipo no gana. Además que están arriesgando a su quarterback a que lo lesionen porque estás excediendo la cantidad de veces que hay contacto con él.
Sí, tuvieron suerte que su oponente no era de gran calidad ofensiva, los Titans. Ese juego se acabó, creo que fue 3 a 10. Y para tú ganarle a Mahomes con 13 puntos, no lo vas a hacer. Tuviste ese juego de Mahomes con los Bills. Eso fue uno de los juegos más, de lo mejor que he visto en mi vida, yo como fan de fútbol. Así que para ganarle a Mahomes, hay que proteger a Burrow. Hay que correr la bola con Mixon. Controlar un poco el reloj. Pero hacen falta puntos para ganarle a esta gente, porque si no, no tienen break. Bueno, Frankie, quiero mencionar, mira, en ese juego de los Bengals contra los Chiefs, voy a dar las estadísticas de los dos quarterbacks, porque como tú dices, Chase en el caso de los Bengals es la carta debajo de la manga de ellos, pero Joe Burrow en singular su apellido, tuvo 4.611 yardas en esta temporada, estuvo sexto en la liga en ese departamento, tuvo 34 pases de touchdown. Está octavo en ese departamento. 14 interceptions. Está número 24 en ese departamento con un quarterback rating de 54.3. Frankie, explícanos qué es el quarterback rating. Esas son métricas que usa la liga para decir qué tan bien un quarterback, qué tan bueno es. Eso mide las yardas, cuántos de los pases incomplete fueron culpa de él, si hay algún interception, yardas por pase en el aire. Son unas métricas. Y nada, él se ha visto bien. Joe Burrow este año no es MVP porque hubo un señor que se llama Aaron Rodgers que jugó bien hasta la semana pasada, que le quitó el trofeo, pero Joe Burrow es una estrella que llegó para quedarse y este equipo de los Bengals, en verdad, sus fans, me alegro por ellos porque nunca han visto nada como esto y este sentimiento de que son un equipo que da pena, que nunca ganan, yo creo que se fue ya, así que en verdad que para los fans de los Bengals en Puerto Rico, si hay alguno, felicidades. Tiene, hay, yo sé que hay. Por el lado, y si no había, van a ver ahora, ¿sabes? En los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, un nombre que no necesita introducción, 4.839 yardas en la temporada, cuarto lugar en la cuarta posición en ese departamento, hizo 37 pases de touchdown, cuarto en ese departamento, 13 de esos pases fueron interceptados, 19 su posición en ese departamento, con un quarterback rating de 62.1, quinto en ese departamento. Patrick Mahomes, Frankie, después de ese juegazo que vimos la semana pasada contra Josh Allen y los Bills de Buffalo, que fue sin duda alguna, tú que eres un fanático vitalicio del fútbol, que has visto cientos, si no miles de juegos, yo que no soy más nuevo en esta situación, sin duda alguna es el mejor juego de fútbol que yo he visto en mi vida. Tengo que reconocer que no he visto clásicos que existen, que yo sé que han habido. Pero este juego que de los Bills y contra los Chiefs y Patrick Mahomes, no solamente habló mucho de Josh Allen y lo que podemos esperarle en el futuro, sino de un nombre ya reconocido, ya campeón, como es Patrick Mahomes, que a mí no me importa cuántos segundos quedan. Yo puedo ganar este juego y si lo puedo ganar, lo voy a ganar y eso fue lo que demostró Frankie. Sí, demostró porque el jugador más pagado de la NFL vale cada centavo, pienso yo. Si llega este Bueno, año, 500 millones de dólares, ¿verdad? Es lo que le dieron a él hace como 2 años, ¿verdad? se convirtió en uno de los accionistas de los Royals de Kansas City también. ahí también. Y si gana este equipo este juego, sería su tercera aparición corrida en un Super Bowl. Así que hay mucha gente que dicen que Brady es el mejor de todos los tiempos, y yo creo que eso es verdad. Si hay alguien que pueda llegar en su carrera a hacer algo cercano a Brady, yo creo que este muchacho. Definitivamente le queda mucho camino por recorrer porque Tom Brady no solamente tiene una carrera larga, sino la sigue alargando y lo sigue Sí. haciendo bien, que de hecho jugó la semana pasada también en un juego sumamente emocionante. Hicieron un comeback extraordinario, estaban abajo 27 a 3, bien similar a ese Super Bowl con los Falcons de Atlanta cuando él jugaba con los Patriots, que estaban eliminados ya, iban a perder y de momento resurgieron y ganaron. Lo mismo pasó en este juego contra la semana pasada y pues Brady no pudo revalidar el campeonato, pero demostró que sigue siendo una potencia, Frankie. Sí, hay rumores que Brady se puede retirar. Estamos Sí. pendientes a eso para anunciarlo si pasa. Pero nada, Tom Brady tuvo una campaña buena, muchas lesiones en su ofensiva,
Se fue del equipo a Antonio Brown. Una temporada para él buena. Lamentable lo que le pasó a la ofensiva, pero Brady sigue jugando a un nivel altísimo. Y si quiere volver, yo creo que se merece que se le dé esa oportunidad a ese equipo nuevamente, a tener un último run con Brady, si así lo decide él y su familia. Bueno, estamos pendientes. Ya se retiró Ben Roethlisberger de los Steelers de Pittsburgh. Podemos escuchar también un retiro, como acabas de mencionar, de Tom Brady y también de Aaron Rodgers. Podría pasar también que se retire o al menos que cambie de equipo, que sería uno de esos momentos como raros de no ver a alguien en un equipo Sí, en ese sentido. antes que siga, el equipo de Denver contrató como head coach hace 2 días al coordinador ofensivo de Green Bay y se rumora que se puede llevar a Aaron Rodgers para Denver por vía de un cambio, así que también estamos pendientes a eso. Definitivamente, Aaron Rodgers, estoy seguro que quisiera retirarse con un campeonato. Bueno, el otro juego que hay el domingo son los 49ers de San Francisco y Jimmy Garoppolo contra los Rams de Los Ángeles y Matthew Stafford, que fue el que le ganó a Tom Brady en otro juegazo. Estos dos equipos, también 49ers, como dijo Frank al principio, no se supone que esté ahí, pero ahí está. Los Rams contra los 49ers, y una cosa, un dato curioso, Frankie, si los Rams ganan, sería la segunda vez en la historia y segundo año consecutivo que un equipo que está en el Super Bowl va a jugar en su estadio, porque el Super Bowl va a ser en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que es un estadio maravilloso. Bueno, Frankie, Garoppolo contra Stafford, háblame. Este equipo de los Niners, aunque son Cinderella, son unos bullies, unos abusadores en la línea ofensiva y defensiva. Les gusta dominar y castigar a su oponente. Este equipo de los Rams tiene una ofensiva un poquito más fina, más fines. Dependen demasiado de Stafford y su brazo y Cooper Kupp, el receiver número uno en la NFL este año. Añaden este año ahora a media temporada a Odell Beckham Jr., que está jugando muy bien, un buen complemento para la ofensiva. Yo pienso que este juego de los Rams, para ganarlo, tienen que correr un poco más la bola con Sonny Michel y Cam Akers. Cam Akers tuvo unos cuantos turnovers la semana pasada, unos fumbles que por poco le cuestan el juego a los Rams. Tienen una lesión seria en la pierna. Pienso que deben darle la bola un poco más a Sonny Michel. Este juego, los Rams han perdido 6 corridos con San Francisco, Rodrigo, incluyendo hace 3 semanas el juego para que entraran a los playoffs con Niners. Están perdidos 6 corridos. Los Niners, la semana pasada, lo último, ese jueguito con Green Bay, tuvieron lesiones clave. Se lesionó un poquito George Kittle, que salió cojeando el tight end, y se lastimó también un poco el receiver slash running back Deebo Samuel, que es un animal. Esos dos jugadores se lastimaron un poco y creo que puede costarle un poco en el juego a San Francisco. Además, su left tackle, que es el mejor de la NFL, Trent Williams, tiene un tobillo malo también, un sprained ankle, que eso para mí es una alerta luz verde para Donald y los Rams y Von Miller para entrar. Ramsey, el corner, tuvo un juego malo la semana pasada con Mike Evans. Se recupera esta semana galdeando a Deebo y a Ayuk. Y creo que los Rams deben ganarle por fin a San Francisco y ser el anfitrión del Super Bowl este año en su casa. Bueno, vamos a hablarle más rapidito de los quarterbacks que los tienen ahí en pantalla con sus respectivos logos. Jimmy Garoppolo de los 49ers de San Francisco, que tengo que decir que en esta casa de momento ese muchacho es muy popular. Parece que comparte facciones con Tom Brady. Jimmy Garoppolo, 3.810 yardas. Están aquí, están riéndose aquí al frente mío, Frankie. 3.810 yardas, está número 2 en ese departamento. 20 touchdowns, bajito en los touchdowns, pero número 17. 2 interceptions, número 16. 53.4 es su promedio de quarterback rating. Ese es Jimmy Garoppolo. Por los Rams, Matthew Stafford, que estuvo muchos años pasándola bien mal con los Lions de Detroit y de Kike Nava. 4.886 yardas, tercero en ese departamento, 41 pases de touchdown, segundo en ese departamento, 17 interceptions, 13, 30 en ese departamento, 63.8 su quarterback rating, cuarto en ese departamento, de los cuatro
quarterbacks activos en este próximo domingo, él es el que mejor promedio de quarterback tiene, Frankie. Sí, si tú miras estos cuatro equipos que quedan, el único con un quarterback que no es una estrella considerado es San Francisco con Garoppolo. Uh-huh. Mucha gente lo considera un game manager, o sea, un jugador que maneja el juego bien, pero no te lo va a ganar él por su cuenta. Y se dedica a no cometer turnovers y correr bien la ofensiva. Hay mucha gente que piensa que Garoppolo, aunque gane en el campeonato, se va de San Francisco, o sea, no lo quieren. Ellos se movieron en el draft para coger a un rookie que se llama Trey Lance, que mucha gente espera que va a ser el futuro ahí. Así que hay mucha gente que duda de Garoppolo desde hace años, desde que está con New England. Así que sería interesante ver si esta gente llega al Super Bowl y lo ganan, si en verdad tienen los pantalones para salir de él, que en verdad ha jugado bien últimamente. Bueno, Frankie, para acabar, ya sé que los mencionaste dentro de tu análisis, pero entre los Bengals y los Chiefs. Dame a los Chiefs 28 a 24. 28 a 24 los Chiefs. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que los Chiefs van a ganar ese juego. No sin antes los Bengals hacer una gran demostración para sellar una gran temporada para ellos. 49ers y los Rams. Dame a los Rams 23 a 20. 23 a 20. Yo creo que los Rams también van a ganar. Matthew Stafford está jugando extraordinariamente bien toda la temporada. Y ese equipo de los Rams, yo no sé, Frankie, si estás de acuerdo. Verlos jugar, ellos juegan alegre. Hay una energía positiva siempre cuando ese equipo está en el terreno. Y además tienen el estadio más bonito de toda la nación. Sí, hay gente que dicen que es el juego de su vida para McVay, el coach, que ha perdido 6 corridos con San Francisco. El coach de San Francisco es amigo de él, así que vamos a ver si por fin puede ganarle a su panita. Bueno, Frankie, te veo mañana aquí que tenemos compromiso. Te espero. Pues dale, te veo allí con una pizza por la tarde, hermano. Bueno, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros, Frankie. Cuídate, Kit. Bueno, amigos y amigas, ese fue Frankie Nazario. Y ya yo me puedo quitar esto, no tengo que escuchar a nadie por acá. A Frankie Nazario Crescioni hablando de fútbol, porque este fin de semana se deciden las conferencias en la NFL, y yo sé que hay muchas personas que siguen ese deporte aquí en Puerto Rico y los que están fuera de aquí, y siempre es entretenido estos fines de semana de invierno en Puerto Rico. Como no hay invierno per se, pues se disfrutan en mejor temperatura, pero yo sé que en Estados Unidos y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos escuchan, que viven allá, también es un momento especial en Estados Unidos cuando estos fines de semana de playoff de fútbol, porque en muchos sitios acapara toda la atención, todos los medios. Si usted vive en una de esas ciudades que su equipo está en las finales, está de fiesta por los próximos seis semanas corridas. Y si usted es de esa gente que vive en donde está el equipo que va al Super Bowl o uno del equipo del Super Bowl, usted está de pláceme, usted está de party de verdad. Así es que eso es lo que hay. Gracias a Frankie Nazario Crescioni por estar con nosotros. Déjeme, antes de terminar el programa, ver cómo va la Serie del Caribe, el juego de la Serie del Caribe, Puerto Rico contra Panamá. Puerto Rico, ahora entrando a la novena entrada, sigue adelante 1-0 en un duelo dominado por los pitchers. 3 hits solamente han conectado ambas novenas, un error cada uno. 1-0 Puerto Rico, ahora para empezar la alta de la novena entrada. Ya saben, lo pueden ver por Guapa Deportes, por las páginas de Facebook. La página de Facebook de Guapa Deportes lo están dando. También los cangrejeros, la página de los cangrejeros de Santurce. No vi los otros equipos si lo están haciendo. Los cangrejeros de Santurce en Facebook están transmitiéndolo también. Así es que búsquenlo, que está Guapa Deportes. Va a transmitir todos los juegos, todos los días de la Serie del Caribe, así es que ponlo en la nevera para que no se pierda ni un segundo de la Serie Mundial Caribeña. Ah, eso es como raro, ¿verdad? Como contradictorio. La Serie Mundial Caribeña. La Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, ahí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. No se lo pierda a nadie. Bueno, yo me voy. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitasradio.net. Ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Déjenme ponerle aquí que se me va, pero está como lento hoy esto acá. Que pueden hacer esas donaciones también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápido y fácil. Puede enviar cheques, giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box
1940-00, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias, no, gracias, no. Que recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio, y que pueden también vernos a través de nuestro canal de YouTube. Saben que todos estos programas eventualmente están en YouTube, rapidito están en YouTube, que los pueden consumir por ese canal. Suscríbase de una vez, le da la campanita ahí para que se entere de todo el contenido. Además, puede también vernos, escucharnos, debo decir, por Spotify, iTunes y iVoox en podcast. Nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar. Gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa, la Cooperativa de Juana Díaz y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, que están con nosotros en Bonita Radio siempre. Gracias a ellos, y queremos más. Súmese para los medios alternativos, Bonita Radio, buscando a quien colabore con nosotros. Así es que no lo piense más. Únase ya a Bonita Radio, porque aquí es donde pica el peje. Aquí es donde es. Así es que ponlo en la nevera. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron en vivo, los que nos sintonizan después y los que nos escuchan por podcast. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden que Carmen Enid regresa este lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Yo me voy. Que tengan excelente fin de semana. Un abrazo. Y los que vean el fútbol, que lo disfruten. Nos vemos.